están todo el mundo de vacaciones. En el mes de agosto, cuando no hay ni un arquitecto ni un aparejador que te pueda informar, el ayuntamiento están todos de vacaciones, en los cabildos, navidades, fechas de navidades, fechas de felicidad, de estar con la familia, con problemas. Han venido los problemas en el día 27 de diciembre a hacer una expropiación forzosa por decreto. Así actúa la ley en Canarias. ¿Por qué no van a dar la notificación de los propietarios? Sabiendo que en esa fecha está todo el mundo de vacaciones. Está sin poder solucionar los problemas en ese momento. En diciembre, el 27 de diciembre, otra fecha que está todo el mundo de vacaciones. Para que no tuvieran tiempo ni posibilidad de informarse. Y aquí, las islas no necesita asfalto. Vivimos del turismo. Por lo tanto, vivimos en una isla, no vivimos en el turismo. Una autopista nunca va a funcionar el tráfico y además se destroza muchas cosas bonitas aquí en la isla para hacer esa autopista. Leyendo.
¿Lleva usted algún terreno? No, yo no soy afectado, pero me molesta, porque a mí me gusta la cosa bonita, y me gustan los paisajes aquí, y no me gusta ni hormigón ni asfalto, ni más nada. Muchas gracias. No quiero la autopista porque afecta a todos que viven en el campo, quieren vivir en tranquilidad, en barrios pequeños, y también afecta el turismo, y va a peor. Gracias. De la manera como están engañando a la gente, porque las infraestructuras van a destruirlas. Vivimos el turismo también, ¿no? Yo soy alemán. Bastante contacto todavía a Alemania. Y si lo que opinan la gente del norte y del sur de la isla de Tenerife. Eso significa lo que está explotado en el sur de Tenerife, con el anillo, van a tenerlo mucho más fácil exportar también en el norte, ¿no? Y empezar con cosas que la gente del otro no quiere. ¿Creen que es más un tema de especulación? Sí. Bueno, la especulación cierto, ha existido, pero no de tan masificación como la del sur, porque la especulación del terreno, de construcción, de casas y todo esto, de inmobiliarias de todo el mundo están en el norte, están en el sur. Y esto, bueno, un poco tenemos en el puerto de la Cruz, pero aquí van a explotar toda esta zona. Una de las zonas más maravillosas del norte también, en la zona de Quito de los Vinos, hacia Santiago del Teide. Y el anillo posiblemente es necesario, ¿no? Por el tráfico, por la gente del norte que están trabajando en el sur y tal. Pero, por ejemplo, en Santo Domingo, donde tienen un carril para adelantar, posiblemente, pasando aquí al monte, empezar con una idea en esa dirección o buscando en otro sitio donde se puede pasar en ello. Pero así no, porque esto va a meterse en una zona de que oficialmente está protegida. Eso tiene que ver. Thank you.